Muchas veces cuando somos niños dicen que tenemos ciertas habilidades para o ciertos dones para ver a personas que ya no están en este mundo. Muchas veces los papás dicen que son amigos imaginarios, pero hay situaciones que nos dicen que tal vez no son niños imaginarios. No son amigos imaginarios, son realmente fantasmas que habitan esa casa. Estos niños que ya no están en este mundo. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una nueva emisión de Relatos. Muchas veces los niños tienen ese don, ¿no? La inocencia de ver a personas que ya murieron, muchas veces familiares, muchas veces ven al abuelito que no conocieron, pero ven una fotografía y dicen, oye, el señor ese siempre está ahí sentado, o el señor ese me dice que yo me parezco mucho a él, o me dice que vaya, mi abuelito dice que vayamos al panteón a visitarlo, que lo tenemos muy abandonado. Nos transmiten ese tipo de mensajes, ¿verdad? Pero muchas veces el llegar a una casa y que el niño empiece a jugar en la madrugada, completa oscuridad, y ande jugando, ande riéndose como si nada, y de repente que la mamá le diga, oye, ¿qué haces? Es que estoy jugando con mi amiguito. Investigar también ciertos detalles que nuestro hijo o nuestra hija nos puede comunicar. Los investigamos con vecinos, dice, ah, caray, pues esto no es un amigo imaginario, esto realmente está pasando. El caso de un niño, él jugaba en las madrugadas, se levantaba a jugar en completa oscuridad. Él reía, corría, brincaba hasta que la mamá despertaba y decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Con quién juegas? Es que es mi amiguito. ¿Cuál amiguito? Dice, es que él vive aquí. Él vive aquí en esta casa. El niño se enojaba, de hecho, cuando hacía mucho frío, la mamá iba por él a su recámara y se lo traía a dormir con la mamá. El niño se enojaba, me decía la mamá, me contactó y me dice, Santiago, mi hijo se enoja de una forma, el niño estaba en primero de kinder. Dice, mi hijo se enoja de una forma impresionante cuando voy por él, que porque él quiere jugar con su amiguito, él quiere estar jugando con su amiguito. Entonces, al preguntarle cómo era el amiguito de él, dice que era un niño como de su edad, pero que traía un cordón en el cuello. La señora investigó. Yo le dije, los vecinos son la mejor fuente de información. La señora investigó y un viejito que vivía ahí en esa cuadra le dice, ahí pasó una desgracia, dice, el padrastro pues acabó con la vida de ese niño, con una soga en el cuello. Pues ya la señora lo relaciona, dice, ah, caray, pues es el niño que ve mi hijo, con el que juega. La señora, la mamá de este niño, pues ya preocupada por lo que estaba pasando, porque se dio cuenta que no era un amigo imaginario, porque el niño ya estaba hasta más rebelde con ella, le contestaba las cosas, lo que antes no hacía, y era más grosero con ella. Entonces ella investigó con una señora, la señora le dijo, ¿sabes qué? Vas a hacer un pequeño ritual cuando tu hijo no esté. Cuando esté en el kinder, vas a hacer ese ritual para que corras a esa energía o a ese fantasma de tu casa y ya no moleste al niño. Bueno, pues resulta que el niño se va al kinder, el niño tenía transporte, pasó el transporte por el niño, lo lleva al kinder, y mientras el niño estaba en el kinder, la señora hace este ritual. ¿Cuál es la sorpresa? Que a la hora de regresar del kinder,
el niño apenas se bajó del transporte en un grito, llorando, enojado, lágrimas, golpeando a la mamá, reclamándole. Y la mamá le decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Dice, es que ¿para qué lo corriste, mamá? ¿Para qué lo corriste? Dice, ¿a quién corrí? Dice, a mi amigo. ¿A cuál amigo? A mi amigo con el que yo jugaba en esta casa. ¿Por qué lo corriste? Y resulta que el niño, ¿cómo sabía, no? Dice, ¿quién te dijo? Él fue a decirme al kinder que tú lo habías corrido, que él ya no iba a estar más en esta casa. Increíble, ¿no? Para que un niño de primero de kinder te invente una historia así, no lo creo. O sea, esto realmente sucedió. Y muchas veces nos habituamos a estos fantasmas que existen en la casa. El caso de Nicole, la pequeña Nicole, tenía una amiguita que se llamaba Yanis. En ese tiempo Nicole era hija única. Y Nicole jugaba en la casa y le decía a la mamá, ¿con quién juegas? Dice, con Yanis. Y la veía jugando muy a gusto a la niña. La señora, la mamá de Nicole, me comenta, dice, Santiago, pues yo estaba haciendo la comida y andaba ahí Nicole y yo por miedo que se fuera a quemar, que se fuera a cortar con algún chivo, le decía, vete a jugar con Yanis, ándale, vete allá con Yanis, váyanse las dos a jugar. Y Nicole era feliz. Pero un día se tuvieron que cambiar de casa. Y Nicole decía, Yanis está triste porque ya me voy. Pero ya le dije que tal vez va a llegar otra niña a esta casa y también va a ser su amiguita. Se cambian de casa y me dice la mamá de Nicole, Santiago, pues ya le estás empacando cosas. Oye, Nicole, ¿te hace falta? ¿Dónde dejaste la muñeca? Tal X muñeca, ¿dónde la dejaste? Y te falta otra muñeca. Ah, es que se las dejé a Yanis porque Yanis está muy triste, se iba a quedar muy triste. Y pues ella no tiene juguetes con que, no tiene muñecas con que jugar. Entonces decidí regalarle esas muñecas. Pero ya, dice, nos habíamos ahora sí que acoplado a Yanis, Santiago. Ya, si yo quería entretener a Nicole, yo le decía, vete a jugar con Yanis. Imagínense. Hubo un caso donde la mamá de dos niños me contactó. Un niño y una niña. No dormían. Tenían ya ojeras, se veían demacrados los niños. Donde no dormían. Decían que veían a dos niñas. Una pequeña y una más grande, como de algunos 8 años, y la pequeña como de algunos 4 o 5 años. La más grande usaba trenzas. Decían que esa se enojaba. Le tenían miedo a la de las trenzas porque se enojaba y su rostro era muy, muy feo. La señora ya no hallaba qué hacer con esta situación. Me contactó, fuimos a su casa. Y yo le decía, mire, porque ella se cansaba de correrlos a estas niñas. Se cansaba de correr a las niñas, les decía que ya estaban muertas, que se fueran, que no molestaran a sus hijos. Y le digo, ¿y usted no se acuerda que era aquí? Dice, mira, Santiago, aquí era una granja, porque yo nací en este sector de la ciudad y había una granja en este lugar. Aquí donde están estas casas, donde está la mía, pues era lo que era una granja antiguamente, ya hace algunos años. Y si yo era una niña cuando pasaba por aquí, bueno, le dije, es que algo sucedió con estas niñas. Algo pasó. Dices que yo no quiero que molesten ya a mis hijos. Le digo, es que no sé, tal vez quieran transmitir algún mensaje, necesiten ayuda, algo hay. Y después que yo visito esa casa, ese día en la noche, la señora, al dormir, en sus sueños,
ve a estas niñas. Así como se las describían sus hijos, así las ve a estas dos niñas. La más grande con sus trenzas. Y ella en el sueño le reclama, les dice que se vayan de esa casa, que dejen en paz a sus hijos. La niña no le dice nada. Dice Santiago, la más pequeña va y me toma de mi mano y me lleva. Me lleva que la siga. Dice Santiago, en ese momento yo estaba en el interior de esa granja. Así como yo la veía de niña, esa granja, así la veía, tomada de la mano de esa niña. Y me lleva, vamos caminando entre el terreno de esa granja y llegamos a un cuarto. Un cuarto de adobe, que me acuerdo de ese cuarto, Santiago, cuando yo era niña, que pasaba por fueras de... Cuando iba a la escuela, pasaba por las afueras de esa granja. Yo me acuerdo de ese cuarto. Dice, ese cuarto no tenía puerta, solamente tenía una cobija. Dice, cuando llegamos a ese cuarto, la más grande, Santiago, la niña más grande, la de las trenzas, me toma de la mano, pero con una fuerza de miedo. O sea, transmitía el miedo. La niña tenía miedo, igual que la chiquita, pero la de las trenzas me apretaba la mano, así como de que no quiero llegar, me da miedo, me da mucho miedo esta habitación. Dijo, eso fue lo que yo percibí, Santiago. En eso, dice, yo estoy viendo como una película. Dice, veo a un hombre que sale de ese cuarto. Mueve la cobija que estaba como que se usaba como puerta, la mueve. Y estas niñas se acercan a este hombre y este hombre las mete a ese cuarto. Yo solamente escuché los gritos de las niñas. Yo, por más que me quería acercar, le grité qué estaba pasando. No pude acercarme a ese cuarto. No me podía yo mover en mi sueño, lo que yo estaba viendo, un sueño tan real. No me podía mover, no me podía acercar a esa habitación, a ese cuarto que estaba en medio de la granja. Y solamente escucho gritos. Después, un fúnebre silencio. Fue lo que yo percibí. Y cuando ella me narra esto, le digo, por lo que usted me platica, señora, por el miedo que sentían las niñas, es que pues habían terminado, ¿no?, con ellas, ese hombre en esa habitación. Que tal vez nunca se supo nada, tal vez sus cuerpos están enterrados ahí. Digo, y ella, estas niñas, en vez de a lo mejor no quieren asustar a sus hijos, buscan una ayuda. Y por eso a usted le mostraron lo que ellas habían vivido, lo que había pasado en ese cuarto. Y me dice, ¿qué hago, Santiago? Digo, enciéndales unas veladoras totalmente blancas a las almas de estas niñas. Buscan eso, buscan una luz. Porque realmente lo que a usted le transmitieron, que usted viera lo que había pasado, pues era para decirle, mira, no estoy aquí para asustar a tus hijos, necesito ayuda. Haga oración por ellas, para que puedan tener tal vez algún descanso eterno bien, ¿no? Este es el caso de la casa de los abuelos. Muchas veces, oye, es que la casa de los abuelos encierra ciertos misterios, las cosas que guardan, mi abuelito en su ropero. Y mueren los abuelos y es cuando empiezan a descubrir todos estos grandes tesoros, ¿no? En las casas.
Pero este era un caso particular, esto allá en la ciudad de Durango, en el estado de Durango, perdón. Pues es que en la casa de los abuelitos siempre se aparece un niño. Y siempre se aparece un niño. Dice, cuando estábamos pequeños, Santiago, eso me lo platicó Andy, me contactó esta joven. Y me dice, cuando estábamos pequeños no queríamos quedarnos en la casa de los abuelos porque se aparecía un niño. Pero dice mi mamá que desde cuando ella era niña, desde cuando compraron esa casa mis abuelos, y se apareció un niño, Mi abuelo tenía un cuarto al final de la casa, Santiago. Una casa muy grande. Pues para sus cosas, ahí guardaba sus herramientas y no nos dejaban entrar a ese cuarto. Dice, bueno, mueren los abuelos hace un año, Santiago. Y los hermanos deciden, pues, vender la propiedad. Y sacar, ahora sí que como que, oye, pues, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, el gabinete de mi mamá, pues llévatelo. Oye, es que yo quiero la recámara, pues llévatelo. Dice, y empezaron como una mudanza, ¿verdad? Mis tíos fueron, mi mamá fueron, y resulta que en el cuarto donde mi abuelo guardaba sus herramientas, guardaba sus cosas, que no nos dejaba entrar porque ese cuarto siempre estaba bajo llave. Dijo, ¿cuál fue la sorpresa? Dice, para los nietos, que ya somos adolescentes, Santiago, y para mi mamá, para mis tíos, que también no entraban a ese cuarto, y pues ya se casaron y pues menos, ¿verdad? Pues visitaban a los abuelos, pero jamás había el interés de que sabían que era el cuarto de las herramientas de su papá solamente, donde guardaba él sus cosas. Dice, bueno, pues al sacar las cosas de ese cuarto, Santiago, al final de la casa, imagínese un pasillo y al final ese cuarto, no me lo vas a creer, pero había una tumba de un niño. No había fechas, pero era la tumba de un niño. No había un nombre, pero ahí lo único que alcanzaron a leer dice, para mi hijo, que descanse en paz. Dice, era una tumba que estaba en esa habitación, que lo más seguro, Santiago, es porque mis abuelos, nunca falleció algún hijo de ellos pequeño. Me dijo, eso sí están 100% seguros. Mi abuelo compró la casa. Lo más probable, dice, lo que pensamos ahora, que pues no tenemos a quién preguntarles, pues resulta que esa tumba tal vez ya estaba ahí cuando mi abuelo compró la casa. Por eso, el fantasma del niño en la casa de los abuelos. Dice, ahora no sé qué vaya a pasar. Ya no he entrevistado, ya no he visto yo, no he tenido contacto con Andy. Pero, ¿qué va a pasar con esa casa? Que es una tumba muy antigua, es una tumba pequeña. Muchas veces había en las haciendas, ¿verdad? La familia tenían su propio cementerio particular, pero dentro de una casa. Imagínese. Cuando usted, sus hijos le digan que ven a un niño fantasma o a una niña fantasma, tal vez no sea un amigo imaginario como pensaríamos todos los papás. Tal vez ese fantasma es real. Y ese fantasma puede ser bueno con sus hijos, pero muchas veces pueden ser malos. Recuerde que su hijo no le va a inventar esa gran historia de fantasmas.
Hay que tener cuidado, hay que platicar mucho con ellos y hay que hacerles caso. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a una nueva emisión de Relatos. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.